Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Rosario, how are you? I'm very well, and you? I'm excellent, thank you. Thank you for asking. Okay. Let's see, we have more people around here. Jose, Jose, sorry, I always say Jose, I don't know why. Jose, Erica, Brenda, Paul, how are you? Fine, thank you, teacher. Excellent. How are you? Okay. Perfect. Are you tired? Yes, tired. Yeah. Seven. Yeah, it is difficult to be in the house all day, right? Yeah. We want to go out. The work. Yeah, it's also difficult to work. I mean, it is a little bit maybe more relaxing, but casi siempre cuando estamos en la casa es sinónimo de relajación, no de trabajo. Yes. Por eso se nos ha cambiado el chip ahorita de un lugar de trabajo a otro. All right, let's see. We have Francisco, Remberto, ¿qué tal? Hi, I'm fine, thank you. Excellent. Nice to have you back. Hello. ¿Cómo estamos? Very nice. Excellent. Hey, Luis. How are you? Hi, I'm fine. Excellent. And you? I'm fine, thanks. A little bit tired too, but I'm ready. Are you ready? Yes. All right, perfect. Okay. Let's see. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ya pasaron a la sección 3? Yes. Yeah. Perfect. ¿Qué tal los demás? Para terminar el examen. Ok, perfecto. A iniciar el examen. ¿O ya lo terminó? Iniciando. Ah, iniciando. Ok, perfecto. ¿Los demás? Yo en la 2 todavía. Ah, ok. Otros en la 2, otros en la 3. Perfecto. All right. So, vamos a hacer una pequeña práctica de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Y aparte de eso, vamos a ver la segunda parte de Giving Directions, ¿ok? Porque tenemos dos maneras de hacerlo. La que vimos el día de ayer y la que vamos a estudiar el día de ahora. Right. Así que mientras sus compañeros se terminan de conectar, vamos a hacer un pequeño repaso con el vocabulary que estuvimos viendo el día de ayer. Okay? The vocabulary was prepositions of place. Okay? We had some examples like on, across from, next to, in front of, behind, between, on the corner of, in the middle of the block. Okay. También teníamos otros por acá que eran close to, near, y también around the corner. Okay. Around the corner. Entonces, acá teníamos un pequeño mapa y ahí más o menos les explicaba cómo poder dar direcciones sobre estos lugares, ¿ok? Y ahí estuvimos poniendo en práctica todas estas preposiciones, ¿ok? Vamos a ver, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre across from e in front of? What is the difference? What is the difference between across from and in front of? Across from is como al pasarme la calle. Ah, okay. Uh-huh. And in front of? Is como enfrente de. Mm-hmm. O... Mm-hmm. Okay, perfect. Uh-huh. In front of basically is in the same place, but in front of a building, a house, a company or whatever, okay? Está cabal enfrente. Hablamos de una parada de autobús, okay?
que literalmente no está en la calle, sino que está como a un lado, casi enfrente de cualquier establecimiento. Y across from, decíamos que se utilizaba para pasarse la calle, ¿ok? Tiene que pasarse la calle o está al otro lado de la calle, en este caso, ¿ok? ¿Para qué utilizábamos on? ¿Para qué utilizábamos on? ¿Alguien más que me quiera? Para cuando vamos a decir el nombre de la calle, para. Ah, ok, para decir el nombre de la calle, ok. De la calle o de la avenida. Por ejemplo, acá tenemos on Bernardino Street, on Second Avenue, on First Avenue, excellent. Let's see, behind. ¿Alguien me podría decir, tomando de referencia este mapa, cómo se podría hacer un ejemplo con behind? Behind. The training station is behind the movie theater. Okay, the train station is behind the movie theater. Bueno, depende de la perspectiva, ¿verdad? Depende de la perspectiva de cualquier persona. Pero sí, podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, usando behind. ¿Alguien más que me quiera dar otro ejemplo usando behind? The hair salon behind parking lot. Okay, the hair salon is behind the parking lot. Okay, perfect. Decíamos que behind era atrás o detrás de. Okay. ¿Qué pasa con on the corner of? ¿Qué tengo que hacer cuando uso on the corner of? Menciono cuántas calles cuando digo on the corner of. Dos calles. Dos calles, excelente, ok. Tengo que mencionar las calles que interceptan esa esquina, ok. Por ejemplo, a ver, the gas station is on the corner of San Bernardino Avenue and Second Avenue, ok. Tengo que mencionar las calles que interceptan esa esquina. Right. Perfect. ¿Qué significaba block? ¿Qué significaba block? La cuadra. Ajá, la cuadra, ok. In the middle of the block, in this case, es en la mitad o en medio de la cuadra, ok. Perfect. Vamos a ver. Bueno, hablábamos que around the corner es a la vuelta de la esquina. Y decíamos que close to and near prácticamente eran lo mismo, solamente que para close voy a utilizar close to y para near únicamente near. Y luego puedo cambiar el lugar. All right. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Se acuerdan que les mostré? Bueno, hicimos una práctica con este mapa. Okay. Fue este mapa el que utilizamos para la práctica. Ahora vamos a utilizar otro. Okay. Vamos a utilizar el primero que vimos con los lugares. Okay. Aquí está el primero que vimos con los lugares. Entonces, let's see. Vamos a ver. Ahora yo les voy a decir dónde está el lugar y usted me va a decir de qué estoy hablando, ¿ok? De qué lugar estoy hablando. Por ejemplo, si le digo, this place is next to the bank. This place is next to the bank. ¿De qué estoy hablando? Ok, the church. The church. The church. Perfect. The church. Excellent. Ahora le voy a preguntar individualmente a alguien más. All right. Bueno, en ese caso no tenemos nombres de calles, entonces va a ser un poco más difícil. Voy a usar las otras prepositions. Let's see. I'm going to ask. Let me see. Voy a poner en silencio los micrófonos y luego usted los activa cuando sea su turno. Okay. Let's see. Vamos a ver, le voy a preguntar a Zaida. Vamos a ver, Zaida. This place is between the gas station and the museum entrance. This place is between the gas station and the museum entrance.
¿De qué lugar estoy hablando? ¿Qué crees, Aida? Vamos a ver. ¿Saida está por ahí? Ok, ahora creo que sí la podemos escuchar. ¿Saida? Hello. Ok, creo que no está por ahí. Vamos a ver, Brenda. Decíamos, this place is between the gas station and the museum entrance. Museum. Uh-huh, the museum. Excellent. Uh-huh. Perfect. Thank you so much. Let's see. I'm going to ask Edwin, no, Luis, yeah, Edwin Posada, okay? Edwin Posada, this place is between the department store and the restaurant. Quiet, please. Mm-hmm. This place is between the department store and the restaurant. The drug stores. Mm-hmm. Perfect, okay, the drugstore. ¿Cuál era el otro nombre que le podíamos dar a drugstore? ¿Se acuerda, Edwin? No. No. Pharmacy. Okay, perfect. Thank you so much, okay. Ese sería el otro nombre que le podemos dar a drugstore, que sería pharmacy, okay? Pharmacy. Okay. Let's see. Thank you. Mm-hmm. Let's see, Francisco. This place is across from the department store. Mm-hmm. Across from the department store. Department store. Yeah, that would be department store. Uh-huh. Department. Una tienda por departamentos. Uh-huh. Department store. No me ubico, lo siento. Uh-huh. Over here we have the department store. Uh-huh. Esa sería una tienda por departamentos, Iman. Uh-huh. So the place is across from. Uh-huh. Across from the department store. Car park. Okay, podría ser the car park. También tenemos the park. Bank. Hay bastantes. Okay, espero que me dijera uno de estos cuatro aquí. Uh-huh. All right, sí. Thank you so much. Okay, thank you. All right. Entonces, esos serían algunos de los que estuvimos usando el día de ayer. Vamos a movernos para el otro porque creo que tenemos el nombre de las calles. Creo que así va a ser más fácil. Y así practicamos otro. Vamos a ver. Hoy me tienen que escuchar toda la descripción, ¿ok? Para que sea más exacto. Vamos a ver. Ade. Let's see. This place is on Davis Street. ¿Ok? Esa sería la primera. This place is on Davis Street. And it is behind the grocery store. Repeat, please. Okay. This place is on Davis Street. And also this place is behind the grocery store. Is travel. Mm-hmm. Travel agent. Uh-huh. Travel agent. Ok. Pero aquí sería across from the grocery store. Si hubiera sido. Uh-huh. Swimming pool. Ajá. Y yo le dije behind. Swing pool. Ah, vaya. Pero swimming pool está en Maple Street. Yo le dije que está on Davis Street. Ajá. The public restroom. Public restroom. Escuchemos otra vez. This place is on Davis Street. Ok, es decir que está en una de esas dos cuadras.
And it is behind the grocery store. Yes, it's the movie pool? No, it's the movie theater. Porque como le mencionaba que está en la calle Davis, no puede ser la swimming pool, porque esa ya está en Maple Street. Esa ya está en Davis Street. Está en Davis Street y está atrás de the grocery store, que sería esto. Okay. Entonces sería esto. Sí, creo que ahí confundió como atrás, entendí, por ejemplo, del swimming pool o... atrás, behind. Sí, pero pero por lo que le decía de la Davis Street, tendría que ser en ese lugar. Exacto. Lo que pasa es que hay dos grocery stores y ahí nos confundimos. Sí, esa era la idea. No confundirlo, sino que nos pusiéramos a pensar en las calles. Okay, perfect. Let's see. Thank you. Let's see the next one. Vamos a ver, lo voy a preguntar a Paul. Okay, Paul, listen to me. This place is on Maple Street. Okay. This place is on Maple Street. And it is between the bank and the bookstore. The Chinese restaurant. Okay, perfect. Okay. The Chinese restaurant. Okay. Perfect. It is on Maple Street. And it is between the bank and the bookstore. So that would be the Chinese restaurant. Thank you, Paul. Let's see another person. I'm going to ask. Let's see. Mafer. Let's see, Mafer. This place is on Main Street. Okay. This place is on Main Street. And it is between the Italian restaurant and the post office. Mailbox. Excellent. Okay. The mailbox. It is on Main Street and it is between the Italian restaurant and the post office. Excellent. The next one. Let's see. I am going to ask. Let's see, Karen. Hi, Karen. This place is this place is on Maple Street and it is next to the bus stop. Book stop. Yeah, the bus stop. The bus stop. Excellent. Bus stop. The bus stop. All right, and the last one. The last one, let's see. I'm going to ask, let's see, Theo. Theo, are you there? Okay, now I can listen to you. Let's see. Theo, this place is between Maple Street and Davis Street, okay? This place is between Maple Street and Davis Street. And it is near the movie theater. It is near, okay? Está cerca. It is near the movie theater. Parking lot. Excellent. Okay. It is the parking lot. Okay? It is between Maple Street and Davis Street. Okay. Perfect. All right. Thank you so much. So that is one way in which we can give directions. Okay. Esa es una de las maneras en las que podemos dar indicaciones. Now vamos a aprender otra, ¿ok? Para que sea un poco más fácil, usted al final decide
cuál se le hace más conveniente, ¿ok? Creo que esa de decir a la par de, en medio de, es como la más común, la más salvadoreña, por así decirlo, ¿ok? Vamos a ver la demás, la otra. ¿Ok? Para eso vamos a practicar otra conversation. Let's see. Listen to me, ¿ok? Y luego usted me puede hacer cualquier pregunta en cuanto a vocabulario que tengamos por acá, ¿ok? Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 15th Street. Sorry, 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay? So let's see. Do you see any new word? A word that you don't know in this conversation? Uh-huh. ¿Alguna palabra nueva? Acá tenemos bastantes nombres propios, ¿ok? Por ejemplo, Rockefeller Center. Building sería edificio. Edificio. Uh-huh. Empire State Building, el edificio Empire yeah, State. Okay. Uh-huh. Another one. Por acá tenemos esta palabra, ma'am. Okay, ma'am, esto significa señora, okay, ma'am, creo que de ahí las demás son, casi todos son propios nombres, okay, acá tenemos otro nombre de un lugar que sería cathedral, okay, cathedral, que señora, sería ¿cómo se pronuncia, teacher? Ma'am. Uh-huh. Es casi como que mamá, pero... Porque mamá es mam. Ajá, pero la A tiene que hacerla como un poco más larga. Ma'am. Más larga, ok. Uh-huh. Uh-huh. Excuse me, ma'am. Uh-huh. Bueno, como les mencionaba, tenemos cathedral, ok, que sería una catedral. No es una church, sino que es algo más grande. Uh-huh. Cathedral. Quiero ver... Sí, prácticamente solo eso. And look up, que significa mirar hacia arriba, ¿ok? Look up. Ahí el chico buscando el Empire State y atrás lo tenía, ¿ok? Uh-huh. All right. Let's see, vamos a practicarlo. And I will have... José, you are going to be the tourist. ¿Ok? The tourist. And Erika, you are going to be the woman. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? Uh-huh, Jose. How do I get? Repito. Son dos oraciones. Ajá. Al comienzo, pues. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to San Patricio Cathedral? Cathedral. Cathedral. Just walk up 60th Avenue and 16th Street. San Patrick is on the right. It's near Rockefeller Center? Yes, it is right across from the Rockefeller Center. Thank you. I worry that Empire State Building. Mm-hmm. Is it far, it's from, here? Uh-huh. It is right behind you. Just turn around and look up. Excellent. Thank you so much. Let's see the next one. Luis. Luis, you're going to be the tourist. And Luis, let me see. Luis Fuentes, okay? Okay. Ya vi que tengo dos Luis, no me acordaba. En Rosario, you're going to be the woman. Okay.
the woman. Listen. Mm-hmm. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just back up. 15th Avenue to 16th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And what is the Empire State Building? Is it far from here? Mm-hmm. It's far from here. Mm-hmm. It is right behind you. Just turn around and look at. Okay, perfect. Thank you. And the last ones. Mirna, you are going to be the tourist. And Edwin Posada, you are the woman. Okay. Permítame. Hola, hola. Hola, hola. Al contrario. Ahora. Sí, no, no importa. No importa. Okay. Permítame. Okay. Hi. Hi. Yes, we can listen to you. Mm-hmm. Okay. Okay. Yo, and you tourist. Sí, usted es el tourist. Ajá. Eso se le corta, Mirna. Hello. Hello, ahora sí la podemos escuchar. Hello. Usted es el tourist. Okay. Ajá. Sí, lo que pasa es que tengo mal el audífono, permita. Okay. Vale. Excuse me. Hola, hola, ¿ya? Sí. Uh-huh. Excuse me. Ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 15th Street. St. Patrick is on the right. Uh-huh. Is this near Rockefeller Center? Yes, it is. Right across from the Rockefeller Center. Thank you. And here and where is the Empire State Building? It is far from. From here? Uh-huh. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, perfect. Just turn around and look up. All right, perfect. Thank you. So let's repeat, people. Cathedral. Okay. Cathedral. Uh-huh. Cathedral. Now let's see. 50th Street. 50th Street. Uh-huh. 50th Street, okay, perfect. Let's see. Building. Mm-hmm. Building. Mm-hmm. And finally, turn around. Mm-hmm. Turn around. Excellent. Okay. Nice job. All right. Now, we are going to see, si se fijan en este caso, tenemos otras prepositions, okay? Que están diciendo por acá. Entonces vamos a ver cómo dar, how to give directions using other phrases. We're going to first learn how to ask for directions, okay? Primero tenemos que aprender cómo pedir direcciones. In this case, we have, how do I get to? Okay, how do I get to? Eso significa cómo llego a, okay? How do I get to? O también se puede preguntar, how can I get to? Okay. Es el mismo significado, solo que con verbo diferente. How do I get to? How can I get to? Okay. Entonces, eso significa cómo puedo llegar a, y ahí luego decimos el nombre del lugar. So, vamos a ver. Aquí tengo algunas prepositions o directions que nosotros podemos dar. Por ejemplo, walk up. O go up, okay? Walk up
or go up? Dígame, Roberto. Disculpe, ¿qué dijo que significaba how do I get to? ¿Cómo llego a? Lo mismo significa how can I get to. Sí, en ese caso solo el verbo cambia, que sería ¿cómo puedo llegar a? Que sería quien de poder. Así es. No problem. Como mencionaba, tenemos varias frases que nosotros podemos decir. Por ejemplo, caminar recto, ¿ok? O camina hacia arriba, dependiendo de dónde estemos. Walk up, ¿ok? Walk up o go up, ¿ok? Y nosotros le decimos cuántas cuadras. Por ejemplo, si usted está en un lugar y, no sé, the supermarket está como a 3 cuadras para arriba, por así decirle. Uno dice, walk up 3 blocks, ¿ok? Walk up 3 blocks. O go up 3 blocks, ¿ok? O también podemos decir el nombre de la calle, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy en... Quiero ver, digamos que estoy en AUCA y quiero llegar a EPA, ¿ok? Eso sería como calle para abajo, no sé, depende la perspectiva, calle para arriba también. Entonces aquí tenemos los contrarios, walk up or go up, o walk down or go down, ¿ok? Que sería vaya o camine recto hacia arriba tantas cuadras, o camine hacia abajo o vaya hacia abajo tantas cuadras, ¿ok? Entonces, todo depende en el lugar en el que estemos. Así podemos dar las directions, ¿ok? Walk up, camina hacia arriba. Camina hacia arriba o ve hacia arriba. And walk down o go down sería caminar hacia abajo o ir hacia abajo, ¿ok? También podemos mencionar el nombre de la calle, ¿ok? Walk up y luego decimos el nombre de la calle. O go down y decimos el nombre de la calle. Dígame, Rosario. Vi que tenía una pregunta por ahí, ¿no? All right. Luego tenemos... Teacher. Dígame. Go cut is similar a go straight. Go straight, exactly. Uh-huh. Okay. Ese es otro significado, go straight. Como camina recto. Go straight. Thank you. No problem. Go straight. También esa es otra palabra muy común para las direcciones. Okay? Luego tenemos turn left and turn right. Okay? Creo que esos son bastante comunes. Nada más que nos confundimos ahí entre derecha e izquierda, que no sabemos en inglés. Se confunde cuál es cuál. Okay? Pero siempre vamos a tratar de decir left para izquierda. Okay? Left, right. Left. Right, okay, left, right, and luego turn sería cruzar, okay, turn left, turn right, okay, turn left and turn right, and finally tenemos on the left, on the right, okay, cuando vamos caminando o vamos en el carro y decimos el lugar está a la izquierda o el lugar está a la derecha, okay, it is on the left or it is on the right, dígame. Turn left es a la izquierda. Yes. Uh-huh. Y turn right es a la derecha. Yes. Gracias. Yeah. Thank you. Y como les decía, cuando tenemos on the left, on the right, digamos vamos manejando o vamos en el bus, podemos decir a la derecha está tal cosa, a la izquierda, perdón. Ajá. No sé cómo, depende cómo ven en la cámara. Quiero ver. On the left, okay, on the left está tal cosa, on the right está ese otro lugar, okay, on the left, on the right. Entonces, por eso he puesto las estrellitas ahí, okay. Imaginémonos que ese es el bus o es el carro, y acá está on the left, que sería el lugar está a la izquierda, o on the right, que el lugar está a la derecha, okay. Entonces, digamos que cuando uno va en el carro, uno le dice, aquí cruza a la izquierda, cruza a la derecha, o andate recto, ¿verdad? Uno así dice. Lo difícil viene cuando uno tiene que imaginarse todo el camino y decirle, aquí tiene que cruzar a la izquierda, aquí a la derecha, y así, ¿verdad? Y el lugar está a la izquierda o el lugar está a la derecha. Porque uno tiene que cambiar su mapa mental a modo de que
lo que digamos desde arriba se pudiera ver a la izquierda, en realidad está a la derecha. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. Vamos a practicar primero con un mapa súper, súper fácil, ¿ok? El mismo que habíamos estado usando anteriormente. Y ahora vamos a utilizar el puntito que dice you are here, ¿ok? You are here, que significa tú estás aquí. Entonces, si yo le pregunto, how do I get to the park? ¿Ok? How do I get to the park? ¿Ok? Imaginémonos que salgo con todo el carro aquí, ¿ok? Ahora, según el mapa, esa es la izquierda y esa es la derecha, ¿verdad? Pero, desde acuerdo a las perspectivas del carro, si yo voy saliendo en el carro por acá, esa sería la izquierda y esa sería la derecha. Entonces, es por eso que tenemos que ponernos en el mapa o tratar de imaginarnos que estamos dentro del mapa para poder dar las directions. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien me dice, how do I get to the park? Ok. Turn left on Main Street. Ok. Cruzar la izquierda en Main Street. Entonces ya me vengo para acá. Ok. No me voy a ir para allá, sino que por eso les digo que tenemos que ponernos en el punto de encuentro o en el punto del carro. Digamos, imaginémonos que soy un carro. Turn left on Main Street. Y luego cuando llego acá, ¿para dónde cruzo? ¿Left or right? ¿Qué creen? Right. Ajá. Turn right. Right on Maple Street. Ah, turn right on Maple Street. Excellent, ok. Turn right on Maple Street. Entonces cruzo a la derecha en la calle Maple, ok. Y luego voy a usar uno de los últimos que estaba viendo, ok, que sería on the left or on the right. Entonces, si estoy acá, ¿a dónde está el park? On the left or on the right? On the left. Ajá, ok. Entonces yo puedo decir, the park is on the left, ok. The park is on the left, ok. Entonces ya llego al park, alright. Entonces, así es como damos estas directions. Prácticamente tenemos que combinar todo, ok. Tenemos que combinar todo. Es por eso que es necesario que sepamos manejar todo esto, alright. Let's see. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el mailbox? ¿Ok? Y quiero llegar hasta el Chinese restaurant, por ejemplo. ¿Ok? Estoy acá en el mailbox. Estoy acá enfrente del mailbox. Aquí se voy a poder usar el go up o go straight. ¿Ok? Y puedo decirle a la persona por cuántas cuadras. ¿Ok? Porque eso sería una cuadra y eso sería otra cuadra. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo pudiera decir, go up, ok, porque de acuerdo a la perspectiva del mapa, ok, go up, go up two blocks, ok, go up two blocks on Main Street, ok, serían dos cuadras on Main Street, so one and two, y luego turn left, ok, turn left on Maple Street, ok, and the Chinese restaurant is on the left or the right? The right. The right. Ajá. It's on the right. Ok. Perfect. Entonces, así es como yo tengo que dar las directions. Ok. Así es como yo tengo que dar. Así es como tengo que dar las directions. Left. Turn left. Uh-huh. Turn left. Left. On the right. Uh-huh. To the right. Uh-huh. Perfect. Ok. Entonces, así es como doy hoy. Perdón. Así es como yo doy las directions. Tengo que ponerme en el lugar del mapa para poder dar las directions, ¿ok? Vamos a ver, le voy a pedir a un par de ustedes que me ayuden a dar directions para un par de lugares, ¿ok? Imaginémonos que estoy en el park, ahorita estoy en el park, acá enfrente del park, ¿ok? Y quiero llegar a, vamos a poner uno fácil, quiero ver, al public restroom, ¿ok? Al public restroom. Vamos a ver. Le voy a pedir a alguien que solo me diga una oración, ¿ok? Aquí vengo manejando yo. Entonces usted me va a decir para dónde agarro, ¿ok? Vamos a ver. Le voy a pedir a... Vamos a ver... Eduardo Flores. Vamos a ver, Eduardo. Si yo estoy acá en el carro, ¿qué hago para ir al public restroom? ¿En qué parte está su carro? Estoy acá enfrente del parque.
en el mapa. Sí. Ajá. Yes. A ver. Go straight up. Ajá. ¿A dónde es que quiere ir? Había mencionado. Public restroom. Ajá. Public restroom. In the corner to the left. Ah, turn left, okay. Acordémonos de decir eso, turn left. Uh-huh. Cruza a la izquierda. Uh-huh. Turn left on Main Street. Ah, turn left on Main Street. Ajá, uh-huh. ¿Y ahora? One block. Turn your right. In the public restroom, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. And the public restroom is on, ¿dónde? On the right or on the left? On the left. On the left. Yeah. Ah, si vengo calle abajo es este lado, ¿ok? Entonces ahí se cambian los lados. Porque sí, vengo, sí. Ajá, es como que le pongamos el mapa boca abajo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces si vengo manejando desde ese lado para abajo, it is on the left, ¿ok? The left. It is on the left, ¿ok? Perfect. Thank you, Eduardo. Okay. Let's see. I'm going to ask. let's see. Karen. I am in the drugstore, Karen. Estoy acabando aquí enfrente del drugstore. And I want to go to the music store. Uh-huh. Hola, hola. ¿Cómo hola, fue? Estoy acá enfrente de drugstore y quiero llegar a music store. Ay, ahí sí me poncho. No, está muy fácil. Aquí nomás está. ¿A dónde está usted? Estoy acá enfrente de drugstore. Uh-huh. Drugstore. ¿Y quiere llegar a dónde, dice? Al music store. Music store. No. Ahí sí no. Paso. Sí, sí puede, yo sé que puede. Solo que ponemos en la perspectiva del carrito. Imaginemos que vamos en un carrito ahí. ¿Cómo dijo que íbamos a decir para pronunciar? Que vaya, sería la calle Main Street. Ajá. Main Street, luego tomar pero la calle. Si estoy acá, uh-huh. Sería go up or go down. Eso es lo primero que tenemos que ponernos a pensar. Porque go up me voy para arriba. Uh-huh. Si me dice go down, me voy para abajo. Go down. Sería go down. Go down. Ajá, go down Main Street. Go down Main Street. Ajá. ¿Y luego? Sería right. Turn right. Ajá, you right Dave. Ah, turn right on Davis. Ajá, perfect. Ajá, Dave. ¿Y luego? Y luego. Dice que quiere llegar al music store. Ajá. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ¿estaría on the right or on the left? On the left. On the left. Excellent. Vaya, de que sí pudo. Mm-hmm. Ay, no, para eso no sirvo yo para la dirección. Anantes es donde vivo yo. Igual. Uh-huh. Sí, solo se van poniendo cabal los tres ahí en orden. Pero ya, yeah, nice job, ¿ok? Sí pudo, ya de que sí pudo. All right. Thank you. Let's see the next person. Vamos a ver. Cecilia. Vamos a ver, Cecilia. Vamos a ver. A ver si me equivoco. I am in the bank. Ok, acá arriba. In the bank. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Estoy acá enfrente del bank. Bank. Uh-huh. Sí, uh-huh. Bank. And ajá. Quiero llegar a the swimming pool. Uh-huh. Swimming. ¿Dónde está el swimming? Swimming pool. Uh-huh. Está por Movie Street.
street, no. On the Apple Street, in front of the park. Apple Street. Ajá, está in front of the park. Entonces sería walk up, go up, in the sería turn night. Bueno, me dijo primero walk up. Entonces sería, sí. Ajá, walk up on Maple Street. Ajá. Va, ya llegué acá. ¿Y ahora qué? Maple Street y turn right. O sea que como dobla a la... A la derecha, me dijo. Doblar a la derecha. Ajá, aquí. Yo estoy igual que mi otra compañera. Para las direcciones soy muy mala. Yo tendría que poner, por favor, acérquense al árbol que está al final y ahí llegue. Allá donde está el palo. Profe, más o menos estará bien o no. El problema es que me dijo turn right. Aquí se me dijo turn right. Aquí ya me perdió. Pero es que estaba en bar, así como yo estaba bien. Me tuvo que haber dicho, por ejemplo, go up two blocks. Go up. Okay. Que son dos cuadras. Go up two blocks. Ajá. On Maple Street. Ajá. Go up plus. Ah, ya. Uh-huh. Y después al doblar, ¿verdad? Sería doblar después. No, si doblo es porque me voy a ir a otra cuadra. Al doblar. Ah, que ahí no tengo que doblar, sino que nada más como parquearme, digamos. Entonces ahí no tengo que doblar. Entonces ahí ya sería on the left o on the right. ¿A dónde está lo? ¿Está a la izquierda o está a la derecha? Entonces sería on the right, le decía yo. Ah, ajá, va. Entonces ahí sería, así como me dijo usted, estaba bien. Era go up two blocks on Maple Street. ¿Ok? Vamos. Ajá. Maple Street. Y luego hasta llegar ahí solo me tenía que decir the swimming pool is on the right. Uh-huh. The swimming pool is on the right. Uh-huh. Está a la derecha. Uh-huh. El problema es que me dijo turn, ahí ya tengo que cruzar en otra calle. Entonces, cuando usa turn es porque tengo que doblar. Tendría que saber una bomba clara. Bueno. Así es, ok. Perfecto, let's see. Renberto. No problem. Uh-huh. Renberto. Creo que no es que la compañía sea pésima, sino que se dice primero tenía que ir a parquear el carro. ¿Cómo fue? No es que la compañera sea pésima para dar direcciones, sino que sabía que primero tenía que ir a parquear el carro. Tenía que pasar el... No le escuché. La compañera estaba bien porque primero tenía que ir a parquear el carro. No le escucho. No sé si escucha como algo. Que tenía que ir a parquear el carro, dijo. A parquear el carro. No estaba mal ella. Ya le escuché pasear y decía que pasear qué decía. Ah, sí. Yo sé que para la nomenclatura no soy muy buena. Ok, pero está bien, o sea, por lo menos me dijo go straight up, ahí estamos bien, ok. Excellent, let's see, ahora le voy a preguntar a un chico, a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Teacher. Dígame. Y en ese caso, no se podría decir next. Tu blog. One block. No, como ahí cuando se dice go up, ahí le tiene que decir cuántas cuadras. Por ejemplo, go up two blocks, que serían dos cuadras. O sea, se va toda esta y luego esta. Ya en esa donde está el lugar. Vamos a ver, Luis Oliva. Vamos a ver, Luis. You're going to be the last one. Vamos a ver. Okay. Estoy en Music Store, okay? Music Store. Y quiero llegar a
The swimming pool. Music store, a swimming pool. Ah, ok. Estoy acá enfrente. Está bien. Está en Davis Street. Okay. Sería Turner. Turn left. On Main Street. Turn left on Main Street. Turn left on Main Street. Y ahora. One close. One block. One block, perdón. To right. Turn right on Maple Street. From park. It's in front of the park. Okay, eso podría ser una. It's in front of the park. O across from the park. O okay. It's on the right. It's on the right. It's on the right. Perfect. Okay. Okay. Entonces, así es la otra manera. Yo sé que la manera más práctica es decir next to, across from. Okay. Esa es la que más me gusta a mí. No se los niego. Okay. Porque yo sé que esta otra... No con todos va, pero afortunadamente no hay un ejercicio utilizando turn left, turn right y todo eso, por lo menos en esa sección que estamos viendo ahorita, no hay ninguno. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que nos falta prácticamente de la section number 3, ¿okay? Así que vamos a ver. El día de ayer estuvimos viendo, bueno, el día de ayer se me olvidó mencionarles que en la 3.7 utilizamos algo similar solo con prepositions, ¿ok? Entonces, ahí le dice, está en tal calle y está en medio de o a la par de y le dice el nombre de otro lugar, ¿ok? Y para hacer para que tenga un mejor acercamiento o que lo logre identificar más rápido, puede hacer más grande la imagen, ¿ok? Para que vea a dónde quieren llegar las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 4 conversaciones. ¿A dónde quieren llegar los de la conversación 1? ¿A dónde quieren llegar los de la conversación 2? ¿Okay? Y así. Aquí tenemos todos los lugares. Y ahí van a utilizar únicamente las prepositions. Ya sea across from, next to, behind, between. ¿Okay? No van a utilizar el turn right, turn left. Porque ahí sí creo que... nos van a dejar perdidos a todos porque esta gente habla bien rápido. Pero sí, de lo contrario, está bastante fácil. ¿Okay? En eso utilizamos únicamente las prepositions. Then, in part 3.10, eso sería la 3.7. En la 3.10, tenemos algo parecido a la 3.2. ¿Okay? Nuevamente tenemos un audio. Nada más le están preguntando que dónde puede comprar ya sus estampillas. Depende de dónde le dice la conversación, usted selecciona uno de los lugares, ya sea at the drugstore, at the movie theater, at the bank. Okay? Luego, ¿qué necesitan ellos? Okay? De acuerdo a la conversación número 2, usted selecciona qué necesitan, si necesitan bebidas, fruit salad o sandwiches. Okay? ¿Dónde está la gas station? En ese caso, si tenemos otros prepositions, next to, on the corner of, and by. By significa cerca también, ¿ok? Eso se me olvidó mencionar. By significa cerca, ¿ok? By the supermarket, ¿ok? Cerca del supermarket. Y la única que tenemos dando directions, así como anteriormente estábamos practicando, es la última, ¿ok? Ahí sí le dicen go down, go up, turn left, turn right, ¿ok? Así que creo que es la única que probablemente se nos complica un poquito, pero igual, solo tenemos 3 opciones. Si la tiene incorrecta, la puede volver a hacer sin ningún problema, las veces que usted quiera, hasta que le salga correcta. ¿Okay? Así que no se aflija. All right. Ok, entonces en esta sección número 3 la mayoría era cuestiones de vocabulario. Recuerde que este fin de semana tiene que realizar el examen que tenemos después de las primeras 3 secciones, ¿okay? Siempre después de las primeras 3 secciones tenemos un examen de medio término, el cual tiene que realizar y que le sube bastante en el progreso. Si usted ha ido viendo su progreso en la plataforma,
que por cierto se puede revisar en una de esas tres secciones. Bueno, ya se me cambió, permítanme. Ahí en la parte posterior va a haber usted tres opciones. Una que dice curso, otra que dice discusión y otra que dice progreso. Entonces, usted le da en progreso para ver qué tanto va su porcentaje antes de llegar al 80%. Y después de hacer este examen, le aseguro que le va a subir bastante. Mínimo unos 30 o 40% le va a subir, ya que los exámenes tienen bastante peso. Luego, el último examen, que sería después de la section number 5, le va a subir aún más. ¿Okay? Así que no se preocupe si no le sube tanto. Le va subiendo cada vez que usted hace los exámenes. ¿Okay? En la parte, bueno, tenemos en total 5 partes del examen. En la primera es de escuchar nuevamente. Aquí tenemos diferentes opciones. Usted, de acuerdo a las conversaciones, así selecciona la mejor opción. ¿Okay? Aquí estamos utilizando going to, así que ahí podemos ver cómo estamos utilizando el tema que ya hemos visto. ¿Okay? Así que ahí sería de seleccionar esa parte, sería de listening. Luego, en la siguiente sección, tenemos una pregunta y usted la selecciona la respuesta correcta. Todo dependiendo de la estructura de la pregunta. ¿Okay? Por ejemplo, ¿are we going to work this weekend? ¿Ok? En este caso, la pregunta me la están haciendo con are y me la están haciendo con we. Entonces, es imposible que yo seleccione yes, I am. ¿Ok? Porque no me están preguntando are you going to, como una conversación. ¿Ok? No me están preguntando are you going to, sino que are we going to. Entonces, tengo que buscar una opción que incluya we. ¿Ok? We. Ajá. Pero también la estructura de la respuesta tiene que estar correcta. Así que tenemos que fijarnos en los pequeños detalles. ¿Ok? Lo mismo con la siguiente. Are they going to cook dinner? Are you going to do exercise this evening? Okay. Tenemos que seleccionar la respuesta con la estructura correcta. Okay. Así que son 6 preguntas y tenemos que buscar la respuesta correcta. Luego, en la siguiente sección, que sería la sección C, es al revés. Okay. Tengo la respuesta, pero me hace falta la pregunta. Okay. Entonces, en ese caso, tengo que ver cómo está la estructura de la respuesta. Por ejemplo, next summer, we're going to go to Alaska. ¿Okay? Entonces, aquí me están haciendo varias preguntas y yo tengo que seleccionar la que más se pegue a la respuesta. ¿Okay? En la sección D, tenemos de opción múltiple. Aquí vamos a ocupar nuevamente los imperatives que estuvimos viendo en esta semana. Por ejemplo, feel a headache. Por ejemplo, sorry, I feel a headache, I get a headache, or I have a headache. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Okay? Entonces usted elige el verbo correcto para cada uno. ¿Okay? Tengo these pills. Drink these pills, eat these pills, or take these pills. ¿Okay? Ahí selecciono el mejor verbo para cada uno. Okay. Y en la última parte, tengo lectura comprensiva, lee el artículo, luego seleccione el remedio casero correcto para cada padecimiento. Okay. Por ejemplo, para un resfriado, de acuerdo a esto, aquí tengo para resfriado, aquí tengo que leer esto y dependiendo de lo que me dice, tengo que seleccionar la respuesta correcta. Okay. Y luego para la tos, para el dolor de cabeza y para el insomnio. ¿Okay? Así que ese sería el examen. Si usted tiene alguna duda cuando esté haciendo el examen ese fin de semana, me puede mandar un mensaje y yo le voy a ayudar. ¿Okay? Así que, thank you so much everybody. Have a good night. Por favor, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Right? Bye bye. Okay, bye bye. Good night. Bye. Bye-bye.